Buena tarde, espero que me escuche, porque ahora sí fue una de esas veces. Se tardó todo lo que creo que ya se Hola, Miss, buenas logra. noches. Ya estamos aquí, al fin se logró que esto se conectara. Y pues lo más importante, que chequemos, por supuesto, sus respectivas investigaciones o los avances que llevamos en la construcción de sus anteproyectos de investigación. Espero que mientras esto iba caminando, tuvieran oportunidad de revisar sus observaciones que tienen ahí en la plataforma o en sus documentos respectivamente, para que se pusieran en esas o que se tuvieran dudas al respecto. Entonces, hoy nos toca comenzar a platicar un poco de el diseño metodológico, que es otro de los elementos que compone nuestro protocolo de investigación. De hecho, ya estamos con los elementos relativamente finales de la investigación, porque después del diseño metodológico lo que sigue es el cronograma y el índice preliminar y la introducción, que ya son elementos que prácticamente tienen con lo que han estado trabajando en sus investigaciones, ya tienen gran parte al respecto. En su tiempo ya verán a qué me refiero específicamente en cuanto a que ya tienen gran parte al respecto. Pero antes de comenzar a abordar esta parte del diseño metodológico, necesito que por favor ustedes sean los que me digan a mí cuáles son los elementos que componen el protocolo, hasta dónde vamos y qué lleva cada uno de estos elementos para que ustedes lo tengan muy, muy claro y que también sepan, hagan conciencia de que ya lo tienen integrado en su respectiva investigación. Entonces, díganme ustedes, ¿quieren participar voluntariamente o tomamos víctimas? No me, ¿por qué me aparece aquí mi tarea como no entregado? Pues me ¿Las dos aparece. las revisé? ¿Mande? Sí, revisé las dos. Sí, mis. Sí, Ah, las pues tengo es que aquí me registradas, aparece mi. ¿no? Revisadas y registradas y todo. No veo. Veo blanco. Ah, no Le veo. tengo Veo fe. blanco. Lo siento, corazón, pero confía en mí. De Ah, verdad, okay. sí te las revisé. Seguramente, si actualizas, tal vez ya te aparezca que está bien. Ah, okay. Reviso nuevamente si es necesario, ya te Porque súper hasta confirmo para que tengas la certeza. el alma me abandonó el cuerpo. No, 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 tú relax. Si entregamos, no hay por qué temer. Muy bien, entonces vamos a ver. Veamos. Iván, vámonos en orden. Cuéntanos, Iván. ¿Cuáles son los elementos que hasta ahorita, en el orden que debe de ser, por favor? ¿Cuáles son los elementos que hasta ahorita componen nuestro protocolo de investigación? Ay, en orden no me lo sé, mis, déjenme abro mi documento. ¿Cómo que no me lo sé el orden? A ver, dígame entonces en desorden. Pues tenemos lo que son los objetivos particulares, específicos, la pregunta de investigación, el marco, contextual, ¿qué? El otro, el planteamiento, la problemática. Hay muchos refranes, de hecho, muchas frases célebres, pero una muy importante es: ayúdate que yo te ayudaré, compañero. Si tú no estás consciente de lo que debe de llevar tu investigación y cómo hacerla acorde a lo que se te ha ido indicando, Iván, por eso se te complica mucho la vida. Entonces, ojo con esos detalles. Bien.
Miguel Sánchez, cuéntanos. ¿Tú sí te acuerdas del orden? Bueno, para empezar, pues va como tal la portada. Okay. Va el índice. Ajá. Va el planteamiento del problema. Okay. Y dentro del planteamiento del problema va la descripción del problema. Ajá. Después van los objetivos. Va el objetivo general y su enunciado general. Van los objetivos específicos y la pregunta de investigación ya abajo. Posteriormente va la justificación y la viabilidad. Dentro de la justificación y viabilidad se va a colocar lo que es la justificación, las limitaciones, lo que es la espacial, la temporal, sus alcances y ya después va la hipótesis. Pausa, pausa, pausa. Ahí, hagamos esta aclaración. Ojo, okay. No dentro de la justificación van las delimitaciones. Ojo en ese detalle. La justificación son 5 párrafos donde ustedes van a colocar el para qué, por qué, la parte disciplinar, la parte personal y su viabilidad. Con esos son los 5 párrafos de nuestra justificación. Punto. Después es otro elemento, otro apartadito que compone el planteamiento del problema que se llama delimitación. Dentro de esta delimitación se coloca la delimitación espacial, la delimitación temporal, los alcances y las limitaciones. Y con todos estos elementos que nos compartió Miguel, componemos el planteamiento del problema, perdone. ¿Sale, vale? Así se compone el planteamiento del problema, con la descripción, con los objetivos, con la pregunta, con la justificación y con la delimitación, con esos 5. ¿Sale, vale? Después, tomando al tocayo, Miguel, ¿qué sigue? Después del planteamiento del problema, ¿qué sigue? Maestra, ahí dentro del planteamiento del problema también necesito falta la hipótesis. No, la hipótesis es aparte. Bueno, las variables, las dependientes e independientes, okay. Y después de ahí viene el marco de referencia. Bien. En donde hay que colocar los antecedentes internacionales, nacionales y locales. Ok. Después, marco, el conceptual. Marco conceptual. Y bueno, pues ya ahí vamos a enlistar cada quien las variables que hayamos elegido dependiendo de nuestro tema. Uh-huh. Y ya por último vamos en el marco teórico. Ok, pausa. Ahí hacemos una aclaración. Por último no vamos en el marco teórico, por último vamos en el marco contextual. Y dentro vamos en el marco contextual. Es correctísimo. Dentro del marco referencial son 2 marcos, ¿ok? Que es el marco teórico y el marco contextual. Ojo, el marco referencial es donde nosotros tenemos toda nuestra información de peso en cuanto a contenido del tema de nuestra investigación. Por eso se divide en 2 marcos, que es la parte teórica conceptual y la parte contextual. ¿Ok? En el marco teórico conceptual hay 3 apartados, que son los antecedentes donde están sus 10 investigaciones, sus 10 tesis, que son las internacionales, nacionales y locales. Después continuamos en el marco teórico conceptual, siguen los conceptos y después siguen las teorías. Estos 3 son el marco teórico conceptual. Después tenemos nuestro marco contextual. ¿Este marco contextual de qué se trata, Víctor? Este marco contextual se trata, Miss, de la delimitación de mi problema o de a las personitas que voy a estudiar, la ubicación de... Por ejemplo, yo lo voy a aterrizar a mi tesis.
para ubicarme. Sí. Por ejemplo, yo mi ubicación es la primaria. La delimitación del problema se pudiera decir que es lo que abarca la institución. Okay. Para mí, o el quinto grado. Uh-huh. Después voy a saber cuántos alumnos integran mi institución, cuántos alumnos son los del quinto grado en específico, cuántos docentes tengo, uh-huh. un bagaje historial de la institución, por ejemplo, cuándo se hizo, las referencias históricas, ¿no? Y actualmente, ¿cómo se encuentra? Se puedo poner la infraestructura. Por ejemplo, en el bagaje histórico, puedo decir que se inició con 2 naves. ¿Y ahorita cómo se encuentra? Ahorita se encuentra con 5 naves, las cuales se subdividen en tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y pues yo enfocarme a los que yo voy a estudiar, que es el quinto grado, mis. Oh. Y si algo se me patinó, mis, no sé. Okay, pero sí. A grandes rasgos es eso. Ok, sí se te patinó lo último, pero ahorita lo acomodamos. Ok, ¿cómo funciona el marco contextual? Primero, ubicamos nuestro lugar donde se va a aplicar la investigación. De este lugar de donde se va a aplicar la investigación, hay personas que están dentro de ese lugar realmente. No le aplicamos las investigaciones a los lugares porque sí, sino porque hay actores físicos y que nos encargamos de que las cosas se modifiquen o no. Entonces, justo ahí es donde se habla de la población. También se habla de un antecedente histórico de la escuela, si es que lo tenemos o si es que se nos puede facilitar. Hablamos de la situación actual en cuanto a la problemática de nuestra investigación, ya en el lugar donde nosotros lo estamos aplicando, porque pues es importante que sea de esa manera y eso nos permite delimitar nuestra problemática. Ya delimitada esta problemática, pues entonces hablamos de los cambios que esperamos en relación a nuestro programa de investigación y a lo que pueda derivar del mismo, que fue esa parte que se le barrió al compañero Víctor. Hasta ahí, justo hasta ahí vamos. Justo en ese punto es hasta donde tienen o debían tener en sus respectivas investigaciones. Y digo debían tener porque varios de ustedes solamente me entregaron en un documento independiente el puro marco contextual, un poquito del marco contextual que trabajaron y todo lo demás de su investigación que debían de haber corregido, aumentado y complementado con el marco contextual, pues me lo quitaron. Ya no lo pude revisar. Ya nada más pude revisar poquito el marco contextual que me colocaron ahí. Pero, ojo, es importante que en todos y cada uno de los avances, aunque lo que ya revisamos anteriormente de justificación, objetivos, etcétera, ya esté listo, déjenlo ahí. No le pasa nada al documento si me lo dejan ahí. Obviamente yo lo voy a revisar y me voy a dar cuenta que ya está bien, no pasa nada y me sigo hasta llegar a lo que estemos trabajando en el momento. ¿Ok? Pero sí es importante que lo coloquen para que yo vea que ya se corrigió lo que se observó en anteriormente y que ya estamos avanzando en lo que sigue. ¿Ok? Entonces, ojo, hasta ahí es donde deben de tener sus respectivas investigaciones. Ahora, ya que llegamos a este punto de la investigación, es importante que tomemos en cuenta la parte metodológica, porque justamente esta parte metodológica es la que nos va a permitir comprobar nuestra hipótesis, aportarle algo realmente a la pedagogía, no nada más esta parte documental que han estado haciendo hasta el momento de podernos presentar el contexto de su investigación, presentarnos conceptos y elementos que nos ayudan a explicar teórica y conceptualmente la investigación, sino también darle este peso a la investigación como tal.
¿sale, vale? En cuanto a tener estas herramientas metodológicas para poder comprobar y aplicar instrumentos de recabación de información y comprobación de la misma. Entonces, aquí es donde comenzamos a platicar de nuestro diseño metodológico, que ya es otro apartado independiente, ¿ok? Y dentro de nuestro diseño metodológico, o bien nuestro diseño metodológico es este que nos va a permitir dar a conocer cómo nuestra investigación va a tener justamente este peso de ciencia, ¿ok? Es este aval de la ciencia es a través de este diseño metodológico como se lo vamos a ir construyendo y le vamos a dar este análisis a nuestra problemática de investigación, tomando en cuenta, por supuesto, los siguientes cuatro apartados que componen nuestro diseño metodológico, ¿ok? Uno es el tipo y diseño de investigación. Dos es el enfoque de la investigación. Tres es el universo de investigación y determinación de la muestra. Dependiendo si es cualitativo o cuantitativo, puede ser muestra o puede ser población, bueno, puede ser muestra o población o individuos participantes. Eso se define en el enfoque de la investigación. Y la descripción de la metodología a emplear. Es decir, si ustedes van a utilizar un cuestionario, una entrevista, una encuesta en la población o con los participantes de su investigación para poder comprobar su hipótesis, para poder ver si realmente existe alguna necesidad en esa institución tal cual ustedes lo están viendo o el problema que ustedes están determinando. ¿De acuerdísimo? Cada uno de estos elementos son los que ustedes van a desarrollar, pero van a elegir uno de ellos, porque hay varios, por supuesto, van a elegir uno de ellos acorde a las necesidades de su investigación como tal. ¿De acuerdísimo? En cuanto al tipo y diseño de investigación, aquí es donde ustedes deben definir y decidir, si su investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, ¿ok? Y aquí es donde me interesa mucho saber qué es lo que recuerdan de las metodologías de la investigación que ya vieron. Porque tuvieron tres materias de metodología de la investigación. Miss, aquí es donde vamos a poner lo cuantitativo y cualitativo. Aquí en este específicamente al que yo les estoy hablando es donde ustedes deciden si su investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Aquí específicamente. En cuanto al tipo y diseño de investigación, es ese. Entonces, cuéntenme, ¿cuál podría ser que elijan acorde a lo que... ¿Me los podría repetir, Miss, por favor? Creo que sí. Exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Yo, en cuanto a mi tema, me parece que me gustaría hacerla correlacional. ¿Por qué la correlacional? Porque cómo se correlaciona el rendimiento académico con el aprendizaje de las matemáticas. Hay una relación ahí. Ok. Para utilizar una investigación correlacional tendrías que tener como tipo dos investigaciones y después relacionarlas. Así funciona la correlacional. La última, ¿cómo dijo Miss? Explicativa. Ah, explicativa.
Exploratoria, correlacional, explicativa. Correlacional o explicativa. Yo. La mía sería descriptiva. ¿Por qué? Porque voy a identificar los factores que causan estrés en el personal docente. Ok. Entonces, es que siento que sería explicativa y exploratorio. Ok, dime por qué explicativa. Porque descriptiva, porque voy a identificarlos y se van a analizar y se van a ahora sí que se van a presentar de acuerdo a una gráfica que va a describir el tipo de problema de factor que está generando el estrés. Y exploratoria porque se van a aplicar a lo mejor herramientas que recolecten la información. Ok, entonces tú quieres utilizarlas todas. No. Pues sí, porque tú me dijiste, yo creo que mi investigación va a ser descriptiva y me dijiste tu tema. Pero va a ser exploratoria y explicativa porque entonces ya me estás diciendo todas, nada más te falta la correlacional. Es que dijo exploratoria, descriptiva, correlacional o y explicativa. Y explicativa, ¿no? O explicativa. Ah, ya. No que sea de todo. Ah, ya, ya, ya. O no. Explicativa. No, entonces no sé. Sería explicativa. O sea, vas a explicar cómo se da el estrés de los docentes a raíz de determinados factores o causas. Ajá. Esa es tu investigación. Sí, sería más explicativa. Sería más explicativa, ok. Estoy de acuerdo, pero tú necesitas estar segura. Porque si te hago una pregunta del concepto de explicativa, obviamente tú ya vas a estar preparada. Pero si te hago una pregunta de la parte explicativa, de la metodología explicativa, y me sales con algo descriptivo, entonces tú solita estás tirando tu investigación. O sea, sí, es muy necesario que estés muy consciente de que la parte explicativa en este tipo de investigación tiene el fin de determinar tanto las causas como las consecuencias de tu fenómeno de estudio. Y entonces, ajá, como tú ya vas a determinar tanto estas causas como estas consecuencias, tú lo que vas a hacer es decirme el porqué de las cosas y cómo han llegado a esa situación. Porque me estás explicando. No, necesito investigar cada una. No, sí, pero yo te la acabo de explicar. La explicativa te la acabo de explicar. La explicativa ya me la explicó. La explicativa ya te la acabo de explicar. Ok, chicos, ahí va cada una de ellas para que estén bien conscientes de esta parte. La explicativa, bueno, me parece que aquí las tenemos, pero vamos a ver si nos deja avanzar. Bueno, vamos avanzando en esta parte. Es que no quiero como moverle tanto porque como anda atorado, no quiero que me atore también la transmisión. Pero aquí estamos. Ok, en una generalidad es importante destacar cómo se va a aplicar esta teoría en nuestra investigación, ¿ok? Pero vamos a pasarnos para acá, donde está lo que les estoy diciendo. Ok, aquí está. Esta tablita es la que nos ayuda a construir un poquito más nuestro diseño metodológico en cuanto a los elementos que componen nuestro diseño metodológico. Cuando hablamos del tipo y diseño de investigación, tenemos que elegir si es descriptiva, si es experimental, si es correlacional, si es diagnóstica, si es explicativa o expositiva. ¿Por qué? Porque estos nos van a permitir justamente llegar de una manera lógica
a los resultados. No el trayecto que le vamos a dar para llegar a esos resultados, sino ya en los resultados lograr este análisis de resultados y entonces que ese análisis de resultados sea descriptivo, pero lógicamente sea descriptivo, o que sea explicativo y lógicamente sea explicativo porque estamos diciendo las causas y los efectos de las cosas, es decir, estoy diciendo un por qué se ocasionó el problema y esta es la causa y la consecuencia es ya el efecto de las cosas, ¿no? O el resultado de las cosas. Ahora bien, si yo decido que mi investigación sea descriptiva, el objeto de este tipo de investigación es únicamente establecer como tal la descripción, pero muy, muy bien, muy completa de mi fenómeno de estudio. Yo voy a decir la situación de lo que sucede, los elementos que componen esta situación, sin profundizar o sin buscar los resultados de las consecuencias. Puede ser que nos encontremos las causas, puede ser que mencionemos un poco de las causas, no profundizar en ellas al 1000%, sin mencionarlas porque en ocasiones suelen ser parte de la misma descripción, pero no profundizar en eso, ni en las consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos explicando qué resultó. Entonces eso ya sería explicativo, no descriptivo. Lo descriptivo nos va a permitir profundizar de una manera completa, lo más completo posible, del fenómeno de estudio, que lo conozcamos súper, súper bien. ¿Ok? Entonces esa es la parte descriptiva. La parte experimental, realmente nosotros no aplicamos la parte experimental porque estamos en ciencias sociales y humanas, primero, y segundo, porque estamos haciendo una investigación en nivel licenciatura. Y entonces eso les llevaría más tiempo. Ojo, no quiere decir que no se pueda, pero llevaría más tiempo. ¿A qué vamos? Tendrían ustedes que aplicar sus instrumentos de recabación de información en todo un ciclo escolar natural. Al inicio se aplican los instrumentos, después se ve cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje, dada nuestra especialidad, cómo funciona este proceso de enseñanza-aprendizaje en un bimestre. Se vuelve a hacer otra aplicación de los mismos instrumentos para confirmar, descartar alguna situación y se le hace alguna modificación. Ojo, estamos experimentando. Se le hace alguna modificación acorde a los resultados que se vieron en el tiempo y entonces ahí vamos a obtener otros resultados y se hace una prueba final. Entonces sería un pre en post, ¿no? Entonces la parte experimental ahorita a nuestro nivel no aplica. A veces ese tipo de investigaciones se generan en posgrados, dependiendo de que ya se tenga visualizado desde un inicio, ¿no? La parte correlacional es cuando tenemos nosotros dentro de nuestra misma investigación prácticamente dos fenómenos de estudio y vamos a desarrollar cada uno de estos fenómenos de estudio porque al final del día se van a integrar. Por eso se está correlacionando. Ojo, que exista un vínculo es diferente. Que exista un vínculo entre la enseñanza, el aprendizaje, algún área disciplinar, algún factor interno o externo que provoque alguna reacción en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, no quiere decir que exista una correlación, quiere decir que hay diferentes fenómenos dentro y fuera de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje que nos lleva justamente a elaborar nuestras investigaciones. De acuerdísimo. Entonces, ojo con esta parte de correlacional. La parte diagnóstica, que es la parte exploratoria, ahí faltó entre paréntesis el exploratorio. Este tipo de investigación
ustedes ya lo hicieron. Ustedes ya hicieron la parte diagnóstica, ustedes ya hicieron la parte exploratoria, porque esto básicamente trata de un primer acercamiento a su investigación, a su fenómeno a investigar. Y posteriormente esto nos puede dar un análisis de la temática. Entonces, su primer acercamiento es todo lo de su planteamiento del problema. Todo hasta la hipótesis. Ese es su primer acercamiento. Y después ya un análisis de la temática a tratar, un poco profundo o no, es su... Continuamos. Correctísimo. Entonces, confirmamos. Esta parte exploratoria ustedes pues ya lo tienen. Así que pues no aplica porque ya lo hicieron y ese no es el resultado de su investigación. El resultado de su investigación va a ir uno o dos pasos más allá de esta parte exploratoria. ¿Ok? Y bueno, la parte explicativa o expositiva fue la que prácticamente... hace un momento ya comenta, de acuerdísimo, para que ustedes determinen de qué manera o qué tipo y diseño de investigación ustedes, al que ustedes quieren llegar. ¿Cuáles son los que más se utilizan? El descriptivo y el explicativo o expositivo. Para que no se compliquen tanto, digo, sí, por supuesto, no se limiten porque yo les diga que los que más se utilizan son estos dos. Ustedes investiguen bien los demás, si así lo necesitan, y a su vez, denle, si quieren utilizarlo ya, están con, después de hacer su investigación, quieren utilizarlo y lo argumentan, nos vamos sobre el argumento, sin problemas, ¿eh? Sin ningún problema, por el contrario. ¿De acuerdo, chicos? Para que, por favor, ustedes lo chequen. Ahora, evidentemente, hay que conceptualizarlo, hay que definirlo y hay que apoyarse en los objetivos. Tomen en cuenta que un objetivo es teórico, otro objetivo es contextual y otro objetivo justamente es metodológico. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Nuestro tipo de investigación nos va justamente a marcar esta línea de a qué queremos llegar para que exista esta coincidencia. ¿Sale, vale? Hasta aquí. ¿Dudas? De los objetivos que ahorita mencionaba, ¿es metodológico? Uno es teórico, otro es contextual y el otro es metodológico. Por eso son tres objetivos. Ok. Pues sobre la marcha vamos a ver qué es lo que tenemos. Miss, no me pude conectar el miércoles, no tenía luz. Bueno, un caos. Sí, ya sé, ahí tiene sus momentos. Sí, está horrible. Pero aquí estamos. Ok, es importante, por lo menos el día de hoy, aquí estamos. ¿Sale, vale? Ahora, en cuanto al enfoque de la investigación, ahora sí es donde van a ustedes a definir si su investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta.
Esto va a depender mucho del tipo de instrumento de recabación de información que ustedes decidan utilizar. ¿A qué vamos? Yo puedo utilizar una entrevista y la entrevista es cualitativa. ¿Ok? Yo puedo utilizar un cuestionario o una encuesta y el cuestionario y la encuesta son cuantitativos. O yo puedo utilizar uno y uno porque puedo utilizar dos instrumentos sin problemas y sería mixta mi investigación. Definitivamente en esta sección de enfoque de investigación hay que, por supuesto, definir si su investigación será cualitativa, cuantitativa, por qué hay que justificar en la parte práctica el por qué va a ser cualitativo, por qué va a ser cuantitativo. Y eso nos lleva a que nosotros podamos entonces ya darle este peso científico a nuestra investigación. ¿De acuerdísimo? Ojo, utilicen los textos de metodología de la investigación que tienen en la plataforma. Tienen a Sampier y a Vizquerra y demás. Si tienen duda de alguno de esos textos, pues ya me lo hacen saber. Pero los tienen ahí en la plataforma como bibliografía básica, si no me equivoco. Además de, por supuesto, los textos que se han estado trabajando anteriormente como complemento de la asignatura. Y de ahí pueden sacar los conceptos sin ningún problema. Y ahí en cada uno de estos tienen toda la información bibliográfica que sea necesaria. ¿De acuerdísimo? ¿Consideran que hasta aquí es prudente que nos le pongamos pausita con puntos suspensivos para la siguiente sesión que continuemos con? Sí, el, mis, porque no sabemos ni qué. Ok. Sí, sin problemas, ya la siguiente sesión. Tenemos mucho que pensar, maestro. Sí, más que nada, mis, ver en la cuestión del tipo de diseño de investigación, porque pues de ahí... como yo lo entendí, ajá, de ahí parte cómo voy a enfocarlo. ¿Cómo vas a hacer? Lo voy a meter cualitativo, cuantitativo o mixto. Ajá. Porque, por ejemplo, yo aterrizándolo a mi problemática que tengo, puede ser correlacional o descriptiva, ya que cuento con dos, como dos factores, que es el rendimiento y la enseñanza. Ok, corazón. Entonces, puede ser descriptiva, no puede ser correlacional. Que tú tengas dos elementos que componen tu investigación no quiere decir que tu investigación sea correlacional. Para que tu investigación sea correlacional, tendrías que tener como dos investigaciones que se van a enlazar. Ah, ya, no. Sí. Entonces, tú no tienes dos investigaciones que se van a enlazar. Tú puedes tener elementos que componen tu investigación. Definitivamente sí, por eso están las variables, ¿no? Pero esas variables se desglosan de una sola problemática, no de varias problemáticas. Cuando en la investigación hay varias problemáticas y vamos a analizar una, vamos a analizar la otra y después las vamos a juntar, entonces ya se hace esta correlación. Ah, okay. En tu investigación es una sola problemática que tiene varios elementos. Esos elementos son los que vamos a analizar, etcétera, para llegar a este. Entonces, uno solo puede ser descriptivo o puede ser explicativo, dependiendo de cómo tú quieras que nosotros conozcamos los resultados. Sí. Una pregunta, bueno, ya luego en el video, sí está grabando, ¿verdad, Miss? Porque se... No, hoy no grabé. No, sí, me diga compañero. Eso. Ah, es que iba a decir, no alcancé. Sí, vuélvame a decir que era explicativo. Me quiero morir. Hoy no grabé, compañero. ¿Cuál necesita? No nos haga eso, maestra. Claro que sí, ya saben que sí se graba, hombre, ahí está el foquito rojo. ¿Cuál necesitas? Repetimos. La única que me faltó, Miss, fue la explicativa.
Ok, la explicativa. En este tipo de investigación, su finalidad es determinar las causas y las consecuencias de tu fenómeno de investigación. Es decir, tú no nada más vas a buscar el cómo se dieron las cosas, sino por qué se dieron las cosas y qué resultó de ese. ¿Ok? Entonces, ahí nos vas a, bueno, cuando ocupamos la explicativa, vamos a decir el por qué y el cómo, porque estamos diciendo causas y consecuencias. Sí. ¿Va? ¿Va que va? Tengo explicativa y descriptiva. Son las únicas. Ojo, las tienen que definir y no definirlas como ahorita yo se las acabo de explicar. Digo, obviamente lo que yo les acabo de explicar y como ustedes van cachando el tipo de investigación que van a hacer, eso definitivamente nos ayuda para darle argumento a nuestro trabajo, pero hay que definirlo con Champieri, con Vizquerra, con Rojas Soriano, con algún autor que ustedes decidan utilizar. ¿Dónde los tenemos? Los tenemos en la plataforma con los libros de metodología de la investigación, ya sea el de metodología de la investigación general, el de metodología de la investigación y otra cosita que se llama el texto de Champieri, el de metodología de, el de investigación educativa de Vizquerra, el que ustedes gusten, el que se acomode a sus necesidades, pero al final del día ustedes van a conceptualizar alguno de estos tipos de investigación. ¿Sale, vale? Y definitivamente, con ese mismo libro, no se compliquen. Con el mismo libro, yo les recomiendo que con el mismo libro que ustedes utilicen para definir su tipo y diseño de investigación, con ese mismo utilícenlo para definir si su investigación va a ser cualitativa o cuantitativa o mixta, para que tenga la misma línea del autor y eso les va a ayudar. ¿Sale, Valer? Y ya le estamos, yo les dije desde el principio, ustedes se convirtieron desde que entraron a esta clase a estudiantes investigadores. Nada más nos faltaba la parte de la ciencia, ya llegamos a la parte de la ciencia, compañeros. Yo todo lo que les he dicho desde el principio se los he ido cumpliendo. Ya llegamos a la parte de la ciencia. ¿Y quién dijo que no iba a poder construir un protocolo de investigación, señorita Vero? Ya va en la parte de la ciencia. ¿Qué húbole? Yo se lo voy cumpliendo. ¿Qué húbole? Ahí vamos. No, es que me pierdo y otra vez tengo que buscarle y otra vez. Pero estamos en el camino, andamos. Evoluciona. Sí, sí, paso a pasito, pero en el camino andamos. Entonces, chéquenlo, chicos, denle sus 2-3 buscadas y cualquier cosilla, le vamos a poner pausa hasta aquí, puntitos suspensivos. Nada más estos 2 elementos del diseño metodológico abordamos el día de hoy. La siguiente sesión abordamos lo demás y pues nos vemos, si les parece bien, en nuestras asesorías. ¿Sale, vale? Ok, Miss. ¿Qué pasó? Ah, ¿me estás diciendo vientos? Sale, vientos. Es que me hiciste sí. Como así. Y yo dije, ¿eso qué quiere decir? Pero es que estoy con mi liguita. Está yo creo bien. De los nervios, Miss. Muy bien, chicos. Pues les deseo una excelente tarde. Ahorita ya despéjense un ratito. Ya después, mañana o el lunes, o una hora antes de la asesoría y se ponen a checar todos estos detalles para que cuando ya lleguen conmigo a la asesoría tengan dudas y aprovechemos el tiempo. ¿Sale, vale? Entonces pasen bonita tarde, chicos, excelente semana y nos estamos viendo. Bye, bye. ¿Mi? Mande. ¿Mi? Mande. ¿Cree que, bueno, a mí me toca mi asesoría el día miércoles, pero es que este miércoles ya la tenía, pero me salió ahí una situación en el trabajo y ya no me pude conectar. Si puedo, ¿me puedo conectar aunque sea el último, el día martes o el lunes? Bueno, el día antes que toca, ¿o no? El lunes no, corazón, yo no puedo. Yo nada más puedo martes y miércoles, corazón. Por eso, o sea, si puedo, ¿me puede aceptar el día martes al último?
Si me agarras y tenemos chancecito, sí, 5 o 10 minutos de volada para apoyarte, claro que sí, sin problemas. Ah, ok. ¿Sabes? Ok. Vale. Gracias. A ti. Sí. Bonita tarde, chicos. Bye, bye.